Alerta en C5N, nueva denuncia por espionaje contra la AFI macrista. Vanessa Petrillo está en comunicación telefónica con nosotros. Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eso sí, una nueva denuncia, esta vez contra Gustavo Rivas, Mauricio Macri y Silvia Magdalani por venta de armamento de distinto calibre que era el patrimonio de la AFI y que fue vendida sin los requisitos y además a un precio totalmente irrisorio, venta a funcionarios y a clientes que están en actividad, según dice la denuncia. La presentó la interventora de la AFI, Cristina Damario, hoy en Comodoro Pi. ¿Cómo vendían las armas, Vanessa? Sí, vendían las armas. Esto surge, hay unas resoluciones que fueron dictadas por quien era el director de la AFI, por Gustavo Rivas, dos resoluciones, una en agosto de 2017 y otra de diciembre de 2018, en la cual se permitió la venta de armamento. Una de ellas decía que eran armamentos de rezago y otras eran material residual, pero lo cierto es que era material que, o sea, no estaba bien delimitado. No, no había que venderlo. Claro, no se puede vender y se lo vendían a los agentes y a funcionarios de actividades, exactamente. Claro, se destruye. Cuando las armas quedan, viejas o se deterioran, se destruyen. Lo hace la policía, bueno, el ejército. Obviamente, hay que investigar bien toda la resolución que hizo Arribas en su momento y todas las resoluciones que están en vigencia o que estaban en vigencia, a ver si realmente se les permitía vender esa cantidad de armas, ¿no? Porque se habla de 300 armas, 290 armas para ser precisa, que estaban aptas para su utilización. Claro, realmente es llamativo, se han hecho cualquier cosa. También llama la atención, la AFI era la caja de Pandora, hacían lo que querían. Sí, exactamente, van surgiendo a raíz de las denuncias que vamos conociendo. Vemos todas las irregularidades que se cometían en la AFI de la gestión macrista. Bueno, esto obviamente es una denuncia. Hoy se hizo en Comodoro Pi, recayó en el juez Daniel Rafecas, que va a tener que investigar junto al fiscal Delgado todas estas operaciones, ¿no? En la denuncia se detallan bien cuáles fueron las operaciones que se realizaron. Ya te contaba, una en 2017 y una en 2018. Se describen bien las armas que fueron vendidas y también se involucra a otro agente del cual no se da el nombre. ¿Se conoce? ¿Cuál sería el delito, Vanessa? Apelo a la abogada. No, acá puede haber varios delitos. La denuncia se pide que se investigue. Hay una serie de delitos que ellos nombran. Después te digo bien exactamente. Dale. ¿Por qué se nos denuncia exacto para no cometer equivocaciones? Muy bien, Vanessa. Listo. Dale un abrazo, gracias. ¿Qué decías? Gracias. Bueno. Bueno, la verdad que no deja de sorprender, porque hablamos de una multiplicidad de delitos. Ya no se trata solamente del espionaje ilegal, espionaje a los ajenos, espionaje a los propios, sino también venta de armas, varias cuestiones. Le damos la bienvenida a Sofía Carán, porque hubo algunas novedades en la causa que lleva adelante el juez Villena en Lomas de Zamora, allanamientos en las últimas horas. Sofía, buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias Dani, buenas tardes Antonio. Así es, sí, en las últimas horas el juez Federico Villena ordenó allanar nada menos que el domicilio de Susana Martinengo, la encargada del área de documentación presidencial, funcionaria con una oficina muy cercana a la del expresidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno, con una orden de allanamiento para ir a buscar cosas específicas. Por supuesto, todo el material electrónico que se haya podido recolectar, notebooks, pendrives, toda la documentación que haya estado en el domicilio de Martinengo en estos formatos, también documentación escrita, su teléfono celular, que ya está en manos de la justicia y que se está revisando de manera exhaustiva, un peritaje
sobre el teléfono celular de Martinengo, porque no nos olvidemos, ya se logró determinar a partir de las pericias en los teléfonos celulares de algunos de los agentes de inteligencia imputados, Leandro Araque sobre todo, Jorge Sáez, Facundo Melo, que hubo conversaciones y que hubo una relación directa entre Martinengo y algunos de los miembros de esta organización del denominado Super Mario Bros. Además de lo que ya consta en la causa, recordemos los ingresos formales a Casa de Gobierno durante el ejercicio del poder de Mauricio Macri, 12 ingresos por parte de los espías que fueron en concreto al despacho de Susana Martinengo en esta más de decena de veces. Además de la visita de los espías, recordemos, en 2016 a la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Fernando de Andrés. Miren esta imagen que tenemos aquí. Miren el hombre que está manejando este auto. ¿Quién está atrás? Lázaro Báez. En este momento, Lázaro Báez estaba siendo detenido, recuerdan, en ese operativo prácticamente cinematográfico. En San Fernando. Exactamente, Antonio, en el aeropuerto de San Fernando. Este hombre que está en la pantalla manejando...